Yaiza Zapata, la colaboración de la periodista Marta Rodríguez, y hablando de los refugios de la Guerra Civil, parte o una parte de esa galería subterránea que hasta ahora estaban, bueno, pues cerradas a cal y canto, y que de alguna forma le vamos a poder ver a través de fotografía. No están abiertas al público, evidentemente, todavía, no sé si esto se hará, pero llama la atención, ¿no? Pues tanto que se ha hablado de los refugios, hay una parte todavía desconocida en los subterráneos de la capital almeriense. Antonio Jesús Sánchez Zapata, este señor es agente cultural de la Red de Museos Municipales. Bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas tardes, Joaquín. Tú has tenido el privilegio de verlo con tus propios ojos y fotografiarlo, sí, de alguna forma, ¿no? ¿Sí? El privilegio, nunca mejor dicho. Sí, bueno, porque esto lo han visto cuántas personas. Muy poquitas. Poquitas. Trabajamos en los espacios culturales, concretamente en los refugios, vamos, porque bueno, muy poquita gente. Esto se sabía que estaba ahí, pero cerrado hasta el día de hoy y sigue así, ¿no? Sí, ¿sí? Exactamente. Mira, es un descubrimiento a medias, por decirlo de alguna forma. A medias, sí. ¿No? ¿En serio? Se podría decir. Bueno, tú llevas trabajando en esto como agente cultural ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Has trabajado en la mayoría de los museos municipales. La mayoría, sí, he pasado por algunos, sí, unos cuantos. ¿Te falta alguno? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Te falta Doña Paquita, recientemente inaugurado? Sí, por el Doña Paquita, por el Museo de la Guitarra y por el Espacio 2 de Doña Paquita, que antiguamente se llamaba CAMA, el Centro de Arte del Museo de Almería. ¿Es chulo esto de trabajar en una red de museos? Sí, sí. ¿Te lo pasas bien? Ah, claro. Sí, sí, muy entretenido. Además, como almeriense, además es un orgullo, ¿no? Poder presentarle a la gente que viene de fuera, incluso a los propios almerienses, contar la historia, lo que tenemos en Almería. Bueno, echamos un vistacillo a esto que nos traes. ¿Sí? Muy bien. ¿Vale? Bueno, ¿te has sorprendido algún tramo de lo que has visto? ¿Alguna galería de estas subterráneas? Muchísimas sorpresas me he encontrado, sí, sí, sí. ¿De qué tipo, por ejemplo, Antonio? Pues, hombre, cuando uno se adentra por las galerías, que, bueno, con esa oscuridad que hay, y vas con tu linterna y vas, claro, vas mirando cosas, vas intentando buscar cualquier pintada, cualquier cosa que te llame la atención, que pueda ser algo de cierta importancia histórica, en el caso pues, de grafitis, que suelen ser bastante habituales. Uh-huh. Y sí, cuando te encuentras alguna cosa así, pues te llama eso mucho. Que estamos viendo es... Eso es el plano de los refugios. De los refugios. Sobre el plano actual de Almería. De la entrada, la que conocemos, ¿no? La que está allí, sí, en fin, por situar. En la plaza de Manuel Pérez García está la entrada. Y bueno, el ramal principal que parte del paseo tiene pues distintas ramas que hoy en día están cerradas para el público, a los visitantes, pero los que trabajamos allí pues podemos adentrarnos. Esto que estamos viendo es lo que está cerrado al público. Sí. Y lo que aquí podemos ver, por ejemplo, suelo original. Conocer, ¿no? El suelo original de la galería no es el que normalmente la gente visita. Eso lo explicamos durante el recorrido. Uh-huh. Y el suelo original es de tierra. Estamos viendo salidas y entradas, son las escaleras originales, tal y como están después de 70, 80 años. Sí. No da un poco de yuyu adentrarse por ahí. Al principio sí, pero luego cuando ya estás metido en el sitio, estás concentrado buscando cosas, a ver si encuentras pintadas como esta, por ejemplo. ¿Qué pone ahí? Ahí se puede ver Viva la República, parte de Viva la República, en la siguiente foto, porque era tan grande, no me salía en una sola foto. Ahí ya veremos la segunda parte. Viva la República Española, pone en tiza. Eso es el refugio de San Pedro. Justo debajo de la iglesia de San Pedro, refugio para 200 personas. Uh-huh. Quedan restos, como podemos ver, de hiladores, esos son hiladores de porcelana, que es por donde iban los cables. Uh-huh. Que llevaban la electricidad a los refugios. Bueno, interesante esto, macho. Así es como realmente se ve. O sea, con el haz de la linterna, así es como se ve. Claro, con el flash de la foto parece que está todo iluminado, pero así es como realmente se ve. Uh-huh. ¿De qué distancia estamos hablando? Si se pueden ver incluso kilómetros o en menos. ¿Distancia? No son muchos kilómetros. No son muchos. Pero bueno, de lo que hay cerrado al público, que se pueda entrar, no son muchos. Pero sin embargo hay, por ejemplo, la parte norte, sobre todo, de los refugios, que está bastante sellada. O sea, no se puede acceder a la parte norte por, como cuento en el artículo, sí, el parking de Obispo Berá destruyó el enlace hacia el norte, hacia Pablo Iglesias, por debajo de Pablo Iglesias, para un refugio que también tiene una rama hacia la derecha, digamos, hacia la calle Rambla Alfarero. Y esa parte está completamente sellada porque no se puede pasar, debido a eso, que se cortó el acceso. Uh-huh. Podemos ver ahí restos de los sacos de madera donde iban enganchados algunos de los hiladores, donde iban los hiladores por donde pasaban los cables para la iluminación. El suelo original, como vemos aquí, de tierra. Estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo, como tú decías, unos 70 años, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Sí, en algunos incluso hemos visto este, por ejemplo. ¿Pozo? Pozo, sí. Hay un pozo, yo le llamo el refugio de los pozos, porque así, tal y como lo vemos, hay tres grandes pintadas que pone pozo tres veces.
y por eso le llamo así, vamos, que no, tampoco me quebraba mucho la cabeza en buscarle nombre. Sí. ¿Cuánta entrada? ¿La habitual? O sea, digamos la habitual. Digamos la oficial, por donde entra el público a ver los refugios, la parte que está abierta. Esa sería una, digamos, la principal. Pero ¿cuántas entradas o salidas tienen los refugios? En Almería llegó a haber, entre pública y privada, 101 bocas de acceso hacia los refugios desde todas partes de la ciudad. No solo en el ramal principal, también hay bastantes refugios, bastantes tramos que no se comunican entre ellos. Por ejemplo, por poner ejemplo, la Plaza de Toros. La Plaza de Toros tenía su propio refugio que no está comunicado con los demás, y así hay bastantes. Pero claro, el más impresionante siempre es el más largo. Ahí, por ejemplo, podemos ver una bifurcación. Sí. Justo eso está debajo de la Plaza Virgen del Mar, donde está la iglesia de la patrona. Sí, sí. Bueno, estupendo. Una galería subterránea diseñada por el arquitecto Guillermo Lavia. Se le atribuye esta obra a este arquitecto almeriense. Sí. Y que supuso, bueno, pues algo importante. Estamos hablando, bueno, la parte de decir por qué se construyeron, ¿no? Bueno, en fin, claro. Sobre todo ese mapa que te indica, que tú decías, yo no sabía realmente que había tantas sí, entradas. 4,5 kilómetros se llegaron a hacer, de los cuales pues hoy se visitan aproximadamente 900 metros. Bueno, ¿es algo de lo que más reclama el público? Sí. Creo que somos el segundo monumento de Almería. Primero está la Alcazaba, obviamente, y después los refugios de Almería, que son muy demandados. Estamos siempre recibiendo llamadas para hacer reservas. Es algo que tiene que tener la gente muy en cuenta, que siempre hay que hacer reservas, claro, porque siempre hacemos grupos reducidos y siempre son visitas guiadas. Y la visita dura 1 hora y cuarto, por lo tanto no puede ser una visita libre, sino que siempre son... pues siempre le acompañamos nosotros y le hacemos la visita guiada. ¿Qué contáis durante la visita, Antonio, resumidamente? Toda la historia de los refugios, desde su construcción, obviamente para qué servían, la capacidad que tenían, lo grandes que son. Bueno, explicamos también las distintas partes de los refugios, que no solo son galerías, también pues hay un almacén de comida, que nosotros llamamos la alacena. Está también, hay un refugio privado que también se visita, y la zona del hospital. La zona hospitalaria es una de las que más éxito tiene también, claro, la gente es la que más llama atención. Aquel quirófano improvisado, ¿no? Quirófano. Es una fotografía muy, muy peculiar. ¿Había un refugio privado, me dices? Refugio privado, sí. ¿De quién era ese? Se calcula que había en Almería una treintena, o sea, unos 30 refugios privados de la gente que tenía, que podía construirse su propio refugio. La gente de dinero, la burguesía, de la época, ¿no? Exactamente. Pues si se podía construir su refugio bajo su casa, se lo construía. Lo que pasa es que el refugio que vemos en los refugios de Almería estaba tan cerca del refugio principal que estaba comunicado. Y la gente podía pasar a través de la casa de esa familia adinerada y a través del refugio privado poder acceder al refugio público. Bueno, esto que han visto está cerrado para el público, así que no vayan a preguntar, oye, queremos ver eso. No, esto es algo que, bueno, ha salido a la luz a través de alguna fotografía. No sé si en un futuro esto se condicionará para abrirlo al público. No, nos lo preguntan mucho, porque claro, nosotros en las visitas siempre decimos que vamos a ver 900 metros de galería, pero que realmente había 4,5 kilómetros, y la gente a raíz de eso ya empieza a pensar, ¿y por qué no abren más? Es una pregunta muy recurrente. Nosotros siempre decimos lo mismo, si ya la visita con 900 metros de galería dura 1 hora y cuarto, si abriéramos 4,5 kilómetros, te dirías todo el día, se haría eterna. Claro. Entonces, bueno, ahí están. Si en algún día se piensan abrir, pues se pueden ampliar. De momento, tengo entendido que somos los refugios antibombardeo abiertos al público más grandes de toda Europa, con esos 900 metros. Pero que he visto 900 metros, prácticamente has visto los 4 kilómetros, ¿no? Porque son muy parecidos, son galerías de hormigón. Bueno, una pregunta al margen de esto, Antonio, por tu experiencia. Algo del patrimonio con el que tú hayas trabajado, que quizá no le demos tanto valor como merece, y que a ti te resulte un poco más atractivo. O sea, algo de en estos años, dentro de la red de museos y demás, de lo que hayas hecho. Bueno, hay museos, por ejemplo, hay un museo que es muy desconocido en Almería, ya no tanto por el personaje al que está dedicado, que es José Ángel Valente, que es la Casa del Poeta. La Casa del Poeta es un museo que, al no estar dentro, digamos, del circuito por donde pasa habitualmente la gente, catedral, la gente se va para la Alcazaba y no pasa por esa callecita, la calle José Ángel Valente. Es bastante desconocido ese museo, pero tiene un encanto. Yo sí he visto la casa, chulísima. Que solo, aunque no estés muy familiarizado con la obra del poeta, solo por ver la casa, la típica casa burguesa del mediado del siglo XIX,
pues ya tiene su encanto la visita y es muy desconocido. Y yo animo a la gente a que se pase por allí. Y ese sótano donde tenía José Ángel la biblioteca. La biblioteca, ¿no? ¿Sí? Correcto. Bueno, está muy cercana. O sea, en fin, estamos hablando de a espaldas de... Al lado de la iglesia, al lado de la catedral, al lado también de la iglesia de las Puras. Bueno, hay muchas cosas que ver en Almería. Sí, muchísimas. Pero sobre todo por los propios almerienses, que somos los que a veces no somos tenemos, los primeros que tiramos siempre no a Almería. Sí, sí, sí. Antonio, bueno. Oye, permíteme, antes de... cambiando de asunto, porque me estaba recordando otras veces que hemos hablado. Saco a colación este tema porque están en obras. No sé si sigue siendo portavoz de esa asociación que se constituyó para, de alguna forma, salvar el cortijo del Fraile. Y parece que al final lo han escuchado, macho. Hay un andamio, arreglado parte, de, ¿sí? parte del cortijo. Aunque no sé qué va a pasar con el resto, ¿no? Pero algo es algo. Se ha dado un paso importante. Sí, ¿no? Algo se está haciendo, desde luego. Porque hasta ahora no habían tocado ni una piedra. Y ahora, bueno, por lo menos ya tenemos la parte de la capilla que están arreglándola por fuera solamente. Hay que tenerlo también en cuenta. Uh-huh. Que hay mucho trabajo por hacer todavía, pero es un paso importante. Pero que se tiene que dar mucho más. Debe seguir, sí. Porque da la impresión que cualquier de estas tormentas... Se nos viene, más todavía se nos viene abajo. Esto sí viene abajo. Sí, sí. La pregunta que siempre nos hemos hecho, si esto estuviese en otro lugar... Claro. Posiblemente no estaría así, ¿no? Muy posiblemente. Otro lugar me refiero a otra ciudad. Otra ciudad. Y no hace falta irse muy lejos. No hace falta... todo lo estamos pensando en la capital, pero no. Con estar en Granada, por ejemplo, yo creo que ya... al ser Lorca parte del patrimonio granadino, pues... Bueno, así somos en algunas ocasiones, sí. En esta tierra. Oye, muy interesante esto, Antonio. La verdad, disfrutas con tu trabajo, me da la impresión, ¿no? Mucho, sí. Sí, sí, mucho. ¿Qué será lo próximo? ¿Este fin de semana tienes visitas? Sí, todos los días. Yo vengo de esta mañana, he enseñado a un colegio, por ejemplo, que ha venido a ver los refugios. Ahora tenemos mucha actividad de colegios, institutos, sobre todo los institutos que ahora están dando la guerra civil. Y claro, qué mejor sitio que en un sitio de memoria histórica como ese, que puedes vivirlo prácticamente. Claro. Gracias por la visita, Antonio. A ti por mantenemos invitarme. El contacto. Hasta la próxima. Vamos al exterior, Auditorio Maestro Padilla, que allí está el compañero Juan y Alejandro para acercarnos la 16ª edición de un concurso coreográfico que organiza el Conservatorio Profesional de Danza Quina Jiménez, que es como se llama. Vemos a las chicas y a los chicos, hay menos, sobre todo chicas, como ustedes bien saben, pero también imagino.